días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo les va a todas? Espero que muy, muy, muy bien. Bueno, espero que sean bienvenidos los que todavía no conocen el canal. Yo soy Germán Rodríguez y los que me siguen eligiendo para la lectura del tarot, espero que sean bienvenidos nuevamente y dejen como siempre un lindo comentario allá abajo en la caja, que siempre me encanta leerlos y responder las cosas hermosas que nos están poniendo, ¿sí? Así que antes de comenzar con la lectura del tarot, que como siempre vamos a abordar los temas del amor, los temas de la salud y sobre todo también, ¿cómo es?, los temas laborales, los temas de carrera, vamos a tomarnos un tiempo para respirar nuevamente, para canalizar con nuestras energías internas, con el mensaje que realmente queremos abordar y tener una respuesta al universo que nos va a representar ahora con las cartas del tarot. Sí, así que vamos a finalizar y vamos a comenzar con el amor. Vamos a comenzar con el amor. Y vamos a manifestar las mejores energías para este tema. Sí, así que dicho esto, comencemos. Tenemos tres cartas. Tenemos al carro. Sí, en el amor, la carta del carro nos dice que estás en un momento de avance. Sí, es bastante literal la carta. En un momento de avance y de progreso en tus relaciones amorosas. Estás listo para tomar las riendas de tu vida amorosa y dirigirte a tus metas románticas. Tenés que confiar sobre todo en tus instintos y tenés que perseverar. Sí, tenés que perseverar en la búsqueda de una relación equilibrada y una relación satisfactoria. Y ojo con el camino, tenés que buscar sobre todo ese equilibrio. Porque lejos de poder obtener ese equilibrio en la pareja, hay que tener cuidado de no romperlo, ¿sí? Y no dañar el camino que transitamos para poder lograr esa satisfacción y ese bienestar en la pareja. En la pareja o en todas nuestras relaciones amorosas, ¿sí? Equilibrio y seguir para adelante. Pero sobre todo, seguir con esa convicción. Con esa convicción y esos planes tan lindos que puede ser que tengamos para nuestro futuro. La segunda carta es la luna invertida. Sí, esta carta, como siempre, es una carta muy espiritual, una carta muy emocional, nos dice que puede haber cierto tipo de confusión o algún tipo de ilusión engañosa en tus relaciones amorosas. Esta carta nos dice que puede ser que estés lidiando con emociones fluctuantes o que haya algún tipo de secretos ocultos que afecten la confianza en tu pareja. Sí. Es importante que te mantengas alerta. Es importante que busques la claridad emocional en tus relaciones. Tenés que comunicar tus necesidades, sobre todo comunicar todo lo que te está pasando y todas tus preocupaciones de una manera abierta, de una manera honesta. ¿Sí? La tercera carta que nos sale es el 8 de copas invertido. Esta carta nos indica que te sentís atrapada. Atrapado. En una relación que no te satisface emocionalmente. Es hora de evaluar. Es hora de evaluar si esa relación está alineada con tus valores, con tus metas a largo plazo, y si sentís que es momento de dejar ir, acordate, como siempre, que mereces ser amada, que mereces ser amado y sobre todo respetado, respetado. Tenés que abrir tu corazón hacia nuevas oportunidades. Y no temas en buscar esa felicidad que mereces. Sí, vamos con el área laboral. Que ya tenemos al mundo, al 7 de oros y al 8 de espadas. Cartas bastante interesantes para lo que es el tema laboral. Bueno, el mundo. El mundo en el trabajo nos dice que estás en un momento de logros. En un momento de satisfacción, ¿sí? En un momento de culminación en tu carrera. Esta carta nos dice que estás listo para brillar, lista para brillar, alcanzar el éxito en todos los proyectos que tengas, tus proyectos profesionales. Pero tenés que seguir confiando en tus habilidades. Tenés que seguir confiando en tu capacidad de superar obstáculos. Sí, esos obstáculos que se presentan en tu camino, como piedritas chiquitas, te van a dar dos caminos a seguir. Sí, el camino de satisfacción. O el camino de ver lo que podrías haber logrado. Sí, así que vamos a seguir adelante. El 7 de oros invertido es una carta que nos indica impaciencia. Sí,
algún tipo de impaciencia con ese tipo de, capaz que tú te estabas imaginando que ibas a tener cierto tipo de recompensas inmediatas en tu trabajo. Puede que te sientas frustrada, frustrado, desmotivada, desmotivado por la falta de resultados visibles, sí, en tu trabajo. Acordate como siempre que el éxito requiere tiempo. El éxito requiere esfuerzo constante, pero tenés que seguir como siempre manteniendo ese enfoque. Tenés que perseverar en la búsqueda de esas metas a largo plazo. Porque en realidad las metas en largo plazo, como siempre, son una concepción metódica de pasos que tenemos que seguir para realmente ver esos resultados que queremos, ¿sí? Así que tenés que confiar en que tus esfuerzos van a ser recompensados en el momento adecuado, ¿sí? El 8 de espadas, en posición normal, nos dice que estás experimentando limitaciones, ¿sí? Estás experimentando restricciones en tu entorno laboral. Puede ser que te encuentres atrapado en patrones negativos, o que te enfrentes a obstáculos que te están dificultando tu progreso. Así que es importante que identifiques las barreras. Es importante que identifiques las barreras que te impiden avanzar, que te impiden seguir hacia adelante, y que busques soluciones. Que busques soluciones creativas para poder superar esos obstáculos. Pero tenés que seguir sobre todo tu intuición. Sí, tenés que seguir tu intuición. Acá tenemos a la chiquita que está de ojos tapados. No tiene visión, seguramente también tiene los oídos tapados. Tiene que seguir su intuición, su confianza. Está confiando en sus habilidades para poder encontrar esas nuevas oportunidades de escapar. Sí, vamos a combinar con la salud. Aquí ya tenemos un 2 de copas invertido, un 5 de oros y un as de espadas invertida. El 2 de copas invertido nos dice que estás experimentando cierto tipo de desequilibrio emocional, ¿sí? Que está afectando tu bienestar físico. Puede ser que te encontrás lidiando con tensiones emocionales, con conflictos internos que se están reflejando en tu salud, ¿sí? Tenés que buscar formas de encontrar armonía, tenés que buscar formas de encontrar paz, ¿sí? Prioriza ese cuidado emocional, ¿sí? Y busca apoyo si es necesario. El 5 de oros, en cambio, ¿sí? Nos dice que estás experimentando algún cierto tipo de escasez, ¿sí? Algún cierto tipo de dificultad financiera que está afectando tu bienestar general. Sí, cuidado, es importante que eso, también que te enfoques en tu crecimiento, en tu bienestar físico, en tu bienestar emocional. Puede ser que la economía te esté dejando tirado, ¿sí? Es importante centrarte en tu bienestar físico, en tu bienestar emocional, sobre todo también en tiempo de dificultad económica, ¿sí? Tenés que buscar esas actividades económicas que te permitan mantener un estilo de vida saludable y no descuidarte tus necesidades básicas, así que cuidadito. El as de espadas invertido nos dice que estás en un momento de estrés, ¿sí? En un momento de agotamiento mental, de estrés excesivo, ¿sí? Es fundamental que encuentres formas de relajarte, de liberar tensiones, ¿sí? De liberar tensiones acumuladas, de buscar actividades que te brinden calma, que te brinden tranquilidad. Podés probar, yo ya lo he dicho varias veces en el canal, pero podés probar meditar, el ejercicio o alguna práctica de algún cierto tipo de hobby, ¿sí? que te gusten, que te apasionen, que te permitan liberar esa ansiedad y ese estrés cargado. Tenés que cuidar ese bienestar mental, ¿sí? Tenés que establecer límites saludables en tu vida, por más que cuesten, porque si derribamos algún pilar fundamental en la vida, ya sea ahora que te estoy hablando de la salud, el trabajo o el amor, se derrumba todo, ¿sí? Así que tenemos que cuidar esos pilares fundamentales. Así que acordate que estas cartas son solamente una guía. Sí, son solamente una guía para el crecimiento personal, pero sos vos y siempre vos el que tenés el poder para tomar decisiones y darle forma a tu destino. Así que confía en tu intuición. Confía en tu intuición. ¿Sí? Confía en tu intuición y seguí adelante con determinación hacia una vida llena de amor, éxito y bienestar. Así que te deseo lo mejor siempre en tu camino.
agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana, así que bendita o bendito seas.